Muy feliz día para todos. Esta es la mesa de finanzas del Congreso Interges. Yo soy Jazmín Esther Chaverra Márquez de la Universidad CEIPA, ubicada en el occidente de Colombia, en la ciudad de Sabaneta, Antioquia. Nos han designado para acompañar los tres trabajos de esta mesa. El primer trabajo es el denominado NIF 9 con enfoque de opciones reales, aplicación para capital referente e impacto de COVID-19, de Rafael Romero Mesa, de la Universidad Alberto Hurtado, Stephanie Gutiérrez Caripán, de la de PKF Chile Auditores Consultores, y Víctor Alarcón, de la Universidad de Concepción. ¿Se encuentran presentes? Sí, presente, ¿no me escuchan? Perfecto. Sí, presente acá. Perfectamente. El segundo trabajo que revisaremos es el cálculo de CAM con beta contable en pymes colombianas de Arley Nicolás Muñoz Álvarez de la Universidad de la Corporación Universitaria Iberoamericana, John Hernando Escobar de la misma institución y Daniel Isaac Roque, que es el director académico de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Iberoamericana. ¿Están presentes? Buenos días. Señora, presente. Sí, señora. Sí, señora, estamos presentes. Y el tercer trabajo es análisis de desempeño de los mercados financieros de Colombia y Estados Unidos frente a nuevos casos de COVID-19 del doctor Jorge Mario Salcedo Mallorca de la Universidad de La Salle y su compañero Juan David Cárdenas Aponte, de la misma universidad. ¿Están presentes? Presentes. Bienvenidos todos. Espero que sea muy prolífera la discusión alrededor del tema. Como saben, tenemos hasta las 12:30 para hacer este proceso. El reglamento dice esencialmente que cada uno de los trabajos tiene 10 minutos para hacer su disertación, y que después habrá una ronda de preguntas alrededor del proceso. Creo que fuimos notificados de que la ronda de preguntas se hace, o los comentarios alrededor de los trabajos se hacen entre grupos, es decir, cada grupo tiene asignado a otro grupo para hacerle los comentarios, y que para este ejercicio tenemos aproximadamente unos 5 minutos por pregunta o por comentario. Y nuestro tiempo máximo será hasta las 12:30 del día. Entonces, sin más preámbulos, agradeciéndoles a todos por la compañía, por estar con nosotros, por prestarnos su conocimiento en este congreso, le vamos a dar entonces paso al doctor Rafael Romero, a Stephanie Gutiérrez y a Víctor Alarcón para que nos hablen un poco sobre su trabajo y nos cuenten sus hallazgos. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Entiendo que Rafael estaría administrando la presentación. Sí, ¿se ve la pantalla, Stephanie? Sí, yo la veo. Perfecto. Bien, bueno, antes de comenzar, darle las gracias por darnos la oportunidad de presentar este trabajo que hemos desarrollado conjunto con Rafael Romero. Lamentablemente, don Víctor Alarcón no pudo estar presente, sin embargo, vamos a estar el día de hoy acá ambos para poder darles un resumen de este estudio que realizamos. Por favor, la siguiente lámina. Bueno, es importante, ¿cierto?, poder transmitirle cuál fue la motivación de este trabajo. En el caso de Chile, dentro de los últimos años, hemos visto un aumento en alternativas de financiamiento para el sector inmobiliario, el cual se denomina capital preferente. Ya entonces, el día de hoy nos gustaría poder transmitirle este concepto innovador dentro del ámbito financiero de financiamiento que es el capital preferente. También es importante que, dada la práctica financiera que tiene PKF Chile, donde en la actualidad me desempeño como analista financiero, generalmente tenemos requerimientos para la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera 9 sobre metodologías de pérdida esperada.
¿Ya? Entonces vamos a hacer una aplicación para capital preferente considerando NIF 9 y además le vamos a incorporar el tema bastante contingente a la actualidad de COVID-19. La siguiente, por favor. Entonces, brevemente explicarles cuál es el contexto de NIF 9. Esta norma internacional comenzó a regir a partir de los ejercicios del 2018. A la fecha ya llevaríamos 3 años, ¿cierto?, con la aplicación, donde hemos visto que uno de los principales cambios tiene relación a la medición de instrumentos financieros, específicamente de activos, y por otra parte, en relación a los modelos de pérdida esperada por riesgo de crédito. Dentro de los desafíos que implica esta normativa, nos encontramos justamente con aquellos relacionados con la medición del riesgo de crédito. Entonces, ya como les mencioné, el día de hoy vamos a intentar poder explicarles una alternativa de modelo para aplicarlo a capital preferente, así como otro tipo de aplicaciones que podría tener. Entonces, en ese sentido, este modelo de pérdida esperada debiese incorporar distintos parámetros relacionados con la pérdida de default o pérdida por incumplimiento de pago. También nos vamos a encontrar con las pérdidas dado el incumplimiento o LGD. También tenemos que considerar la exposición al riesgo que tenga un instrumento financiero. Y por otra parte, aquellos factores o variables del mercado que podrían afectar la pérdida esperada. Bien, entonces ustedes pueden notar en la presentación que hay una fórmula de pérdida esperada que dice PE igual a PD por LGD por EAD por un factor K. Bien, entonces estos elementos constituyen los parámetros para poder estimar una pérdida esperada de acuerdo a NIF 9. Entonces, esta normativa señala que para poder registrar o tener que hacer esta medición, tienen que estos instrumentos clasificarse en 2 categorías, que son los que se mencionan en la presentación. Bien, entonces es importante tener presente esto debido a que lo que hemos observado es que dentro de del capital preferente, estos instrumentos relacionados a esta estructura de financiamiento están medidos a costo amortizado. Es decir, tienen una estructura donde los flujos son determinables en el tiempo, es decir, son fijos, y además existe una intención de poder mantenerlos hasta el vencimiento. ¿Bien? Entonces, sigamos a la próxima lámina. Entonces, para ya introducirnos mucho más al ámbito del capital preferente, es importante tener presente cómo debiese ser el diagrama de inversión de esta estructura de financiamiento. Ya yo les mencioné de que lo que hemos visto es que es una alternativa para los proyectos inmobiliarios. Es decir, ya no solo vamos a estar hablando de patrimonio y tampoco de deuda financiera por medio de préstamos bancarios, sino que además se suma esta alternativa que es el capital preferente. Entonces, dentro de la experiencia en Chile, hemos visto que al menos actúan 3 participantes, uno en relación a fondos de inversión que van captando capitales para poder financiar un proyecto inmobiliario, donde por medio de una sociedad inversora hace un préstamo, hace un aporte, y esta sociedad, a su vez, por medio de esta estructura de capital preferente, le financia un proyecto inmobiliario a alguna sociedad inmobiliaria. Bien, entonces, el proyecto inmobiliario, al final del día, es quien va sustentando el pago de todas aquellas obligaciones relacionadas con las promesas, por decirlo de alguna forma, adquiridas desde el fondo de inversión. ¿Ya? Entonces, ustedes como pueden notar, el flujo destacado en naranjo correspondería a aquellos compromisos que debiese ir de alguna forma cubriendo la venta del proyecto inmobiliario. Entonces, dado esto, es que pudimos identificar, tal como ya mencioné, distintos instrumentos que están medidos a costo amortizado, específicamente el préstamo que existe entre el fondo de inversión y la sociedad inmobiliaria, y por otra parte, ciertos compromisos de la sociedad inversora, o mejor dicho, de la sociedad inmobiliaria con la sociedad inversora. Sigamos, por favor. Entonces, en este aspecto, la siguiente slide nos muestra
los distintos tipos de contratos que configuran el capital preferente. Y entonces, el capital preferente no es más que una estructura de contratos. Y esos contratos son tres. Vimos que hay un contrato de promesa de compra-venta asociadas a distintas unidades vendibles. Es decir, la sociedad inmobiliaria, ¿cierto?, le cede por un tiempo determinado la propiedad a esta sociedad inversora. Entonces, ella, esta última, paga un valor inferior respecto a un precio de mercado o abierto al público. Por otra parte, tenemos un contrato de opción de resiliación sobre la promesa de compraventa que da la opción de que la sociedad inmobiliaria pueda solicitarle la devolución de estas unidades que compró momentáneamente la sociedad inversora, en la medida que, cierto, haya un público que quiera comprar las unidades inmobiliarias. Y finalmente, tenemos un contrato de opción de venta, lo cual provoca que, en caso de que estas unidades inmobiliarias no sean vendidas, la sociedad inversora tenga la opción de poder devolvérselas a la sociedad inmobiliaria. Bien, entonces ahí hay un distintos mix de contratos que generan esta estructura de capital preferente. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo se relaciona todo lo anterior con la aplicación práctica? Ya, es decir, ya entendimos un poco NIF 9, la estructura de capital preferente. Y bueno, dado esto, es que nos dimos cuenta de que la volatilidad en el mercado inmobiliario es una variable clave y que tiene un alto impacto en el riesgo de crédito que existe en este diagrama de inversión. Y entonces, dada la actual contingencia sanitaria, es que observamos que hubo un impacto desde dos ámbitos. Uno, desde las personas que vieron reducida su capacidad de pago, producto del desempleo y la incertidumbre laboral, lo que a su vez, cierto, tuvo un impacto en aquellas sociedades que se dedicaban al arriendo inmobiliario. Y por otra parte, dentro del ámbito de las empresas, vimos cierta incertidumbre en el ámbito de las ventas de nuevas propiedades y también la paralización de obras de construcción, lo cual obviamente va a tener un impacto en el proyecto inmobiliario. Bien, entonces, estos elementos son importantes de internalizar para poder, de alguna forma, entender el impacto que podría tener el COVID-19 sobre estos proyectos inmobiliarios. Ya, así que ahora le doy el paso a Rafael, quien va a continuar con la aplicación práctica. Muy bien, Stephanie, muchas gracias. Entonces, bueno, acá, como nos comentaba Stephanie, tenemos un conjunto de muy complejo de contratos. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es cómo podemos aterrizar esto, ¿verdad?, para poder llegar a una estimación de la pérdida esperada, porque esa es la meta, ¿verdad? Ahora, lo que nos encontramos acá es una combinación de distintos financiamientos para el proyecto inmobiliario. Por un lado, tenemos una deuda financiera, que en general es una deuda hipotecaria que tiene preferencia sobre capital preferente y sobre patrimonio, ¿ya? Ahora, esta deuda financiera es una deuda riesgosa, ¿verdad? ¿Por qué es una deuda riesgosa? Porque si el proyecto inmobiliario le va mal, ¿verdad? Si el proyecto inmobiliario le va mal, no va a poder cubrir, ¿ah? No va a poder cubrir su compromiso. Entonces, si el proyecto inmobiliario está en esta zona, ¿verdad? A la deuda, a los acreedores solamente se les va a poder pagar lo que valga, lo que se pueda rescatar del proyecto. En cambio, si al proyecto le va bien, en ese escenario, la deuda va a poder recibir lo que le corresponde. Por lo tanto, lo que nuestra propuesta es plantear en realidad el capital preferente, básicamente pensar que es una especie de patrimonio. ¿En qué sentido? Si el proyecto le va mal, ¿verdad?, ni el patrimonio ni el capital preferente va a recibir pago. En cambio, si el proyecto le va bien, en ese caso, el primer pago lo va a recibir capital preferente. Por lo tanto, manejando los límites, podemos interpretar el capital preferente, ¿verdad?, como esta deuda subordinada de pago. Primero va a recibir la deuda normal, la deuda financiera, y después va a recibir el capital preferente. Entonces, las fórmulas que tenemos asociado a esto, ¿verdad?, básicamente nos vamos a centrar en esta segunda fórmula, que es el máximo entre cero y el valor del activo menos la deuda financiera. Entonces, esta estructura, esta es una función no lineal que, ¿verdad?,
es similar al pago final que tendría una opción financiera, en este caso, una opción de compra, una opción call. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros hacemos la caracterización de capital preferente, lo vemos en la práctica como que si fuera patrimonio, ¿verdad? Manejando los límites, ahí está el secreto, ¿verdad? En que este capital preferente va a recibir un pago solamente si el valor del proyecto, ¿verdad?, es superior a la deuda financiera. Entonces, ¿verdad?, dentro de los modelos de opciones más sencillos, simplemente elegimos la ecuación de Black-Scholes, que acá está la fórmula, ¿ya? Y una de las características de la ecuación de Black-Scholes es que el ND2 sería la probabilidad, ¿verdad?, de que el valor del activo sea superior a la deuda financiera, y por lo tanto, 1 menos esa probabilidad nos va a dar la probabilidad de default que estamos buscando, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo vamos a implementar esto? ¿Verdad? Aquí tenemos la típica estructura de financiamiento. Esta estructura es típica, ¿verdad? Es básicamente, revisando varios proyectos de inversión, básicamente tenemos que el 75% del financiamiento es con deuda financiera, deuda bancaria tradicional, deuda financiera, 10% con capital preferente y 15% con patrimonio. Este capital preferente, ¿verdad?, no hay que confundirlo con lo que se llama en Estados Unidos las acciones preferentes, que es distinto, ¿no? Por lo tanto, simplemente tenemos el caso base y tenemos la sensibilización 1 y la sensibilización 2, ¿verdad? Con estas sensibilizaciones simplemente queremos capturar, ¿verdad?, como les decía, en nuestro X, el pago X, ¿verdad?, va a ser en un caso 750.000, en el otro caso 850.000 y en el otro caso 800.000. Entonces, con eso como que nos queremos ubicar en distintos rangos, ¿verdad?, de lo que se le llama en teoría de opciones del precio de ejercicio, el X. Por lo tanto, las variables, ¿verdad? ¿Qué es lo que es teoría de opciones reales? Básicamente, teoría de opciones reales es aplicar la teoría de opciones financieras a los problemas de inversión real. Por lo tanto, tenemos que hacer un match, ¿verdad? Tenemos que hacer, ¿verdad?, una relación entre las variables que nos pide un modelo de opciones financieras para aplicarlo a este caso concreto. Entonces, en nuestro caso, el S sub T va a ser el precio del activo, el precio de venta del activo inmobiliario. El precio de ejercicio van a ser los distintos valores que tenemos acá de, ¿verdad?, de deuda financiera, en el caso base, en la sensibilización 1 y en la sensibilización 2. La volatilidad, ¿verdad?, es la volatilidad de proyectos financieros. Ahí les vamos a comentar de dónde sacamos esa información. La tasa libre de riesgo es requerida y el plazo, ¿ya? Por lo tanto, la volatilidad básicamente, ¿verdad?, elegimos la desviación estándar de, para mercados emergentes, ¿ah?, de datos, en este caso son datos de la Universidad de Nueva York, de la página web del profesor Damodaran, ¿ah?, y aquí nos encontramos en que para 2019 teníamos una volatilidad del 13,02%, y para el ejercicio 2020, que es la aplicación que estamos ya viendo para el contexto COVID, la volatilidad sube a 18,04%. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿verdad?, para cada uno de los escenarios tenemos el valor del activo. En el caso base, hemos supuesto que el proyecto, ¿verdad?, si bien es cierto, partía con un costo de financiamiento de 1 millón, ahora suponemos que se puede vender en el momento actual a 1.200.000. Ese 1.200.000 va a evolucionar de acuerdo a esta volatilidad del 13%, y aquí estarían los parámetros, ¿verdad?, que elegimos para el mercado local chileno, de 2,41% para la tasa libre de riesgo. El plazo de un año es por lo que se llama, ¿verdad?, step one, porque para diciembre de 2019 no habían expectativas de que el proyecto, ¿verdad?, tuviera mayores dificultades, por lo tanto, lo analizábamos a un año plazo. Entonces, dada estos parámetros, ¿verdad?, encontramos que las probabilidades de default son muy bajas, de 0,01% para el caso base, y para la sensibilización 1 y 2 también son relativamente bajas. Aumenta un poco a 0,28 y después 0,06. Entonces, para el contexto COVID, buscamos la nueva volatilidad, que es más alta, cambiaron las tasas libres de riesgo, en este caso bajó un poco, y el plazo lo aumentamos a 2 años, porque típicamente este contrato que es complejo de capital preferente, ¿verdad?, tiene esta duración de 2 años, así que por eso le cambiamos el plazo. Y a su vez, dada la información local, ¿verdad?,
le cambiamos el valor del activo, ya no lo consideramos en 1.200.000, sino que en 1.140.000. Entonces, dados estos cambios de parámetros, aplicamos el modelo y calculamos la nueva probabilidad de default, que si ustedes se dan cuenta, sube bastante. Entonces, aquí tenemos el incremento de la probabilidad de default. En la práctica, nosotros lo interpretamos, ¿verdad?, a causa de COVID-19, que sube en 4,94%, 12% y 8% respectivamente. Por lo tanto, tratando, ¿verdad?, de las conclusiones y los aportes de este trabajo, como les decía mi compañera Stephanie, ¿verdad?, estamos analizando una estructura de financiamiento complejo, ¿verdad?, que simplemente a primera vista es muy, muy difícil de manejar, pero a través de la aplicación de opciones financieras y su aplicación, ¿verdad?, a problemas de financiamiento, se llaman opciones reales, vemos una forma de calcular esa probabilidad de default, ¿verdad? Las recomendaciones son, dado el nuevo escenario, ¿verdad?, verificar cómo cambian los parámetros con respecto a las aplicaciones 2018, 2019 y 2020, para 2020 va a cambiar esto, ¿verdad? Entonces, esta probabilidad de default al aumentar mucho, ¿verdad?, significa que las empresas van a tener que hacer las provisiones respectivas, ¿verdad? Tenemos que estas aplicaciones de opciones reales han sido útiles en este escenario, pero también pueden ser útiles en muchos otros contextos. A nosotros nos ha tocado aplicar, incluso para el contexto simple de una valoración de una empresa, ¿verdad? Si consideramos el patrimonio, ¿verdad?, como una opción de compra, una opción call, se puede aplicar esta metodología. En Chile, en general, las carreras de contabilidad y auditoría tienen muy pocas finanzas, por lo tanto, también nuestra recomendación es ir incorporando la enseñanza de estos temas financieros a estas carreras, ¿verdad?, porque son, ¿verdad?, las aplicaciones que nos está exigiendo la norma en la actualidad. Con eso termino y quedamos atentos a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Les agradecemos mucho por compartir este conocimiento. Les recordamos a todos los asistentes que está puesto en el chat el formulario para que pongamos allí el registro de la asistencia a esta mesa. Doctor Rafael, doctora Stephanie, muchas gracias por esta información. Es un modelo interesante, sobre todo porque en Latinoamérica sabemos que hay muchísimo déficit en el tema de viviendas y las alternativas para que los ciudadanos del común accedan a estas opciones podrían ser muy interesantes. Sin embargo, los desafíos durante los siguientes años sobre estos deltas de default son muy... sería muy interesante de ver el modelo en el tiempo, a ver cómo funciona. Ese 12% es un poco asustador. Le corresponde entonces a la Corporación Iberoamericana hacer los comentarios al trabajo del profesor Rafael y de Stephanie. Los escuchamos. Bueno, buenos días. De verdad, felicitarlos a la doctora Estefan y al doctor Rafael por el trabajo tan interesante que nos mostraron. Me causa, pues, importancia toda la parte de volatilidad que tienen estos riesgos, sobre todo en el sector inmobiliario que ha sido totalmente afectado, como ustedes lo mostraron. Quisiera preguntarle qué perspectivas ustedes tienen de acuerdo a esta pandemia que nos azotó, que causó gran impacto en todos los sectores. ¿Cómo ven ustedes para el 2021, de acuerdo a su investigación, que se vaya a comportar el mercado inmobiliario en su país? ¿Qué perspectivas de crecimiento pueden llegar a generar de acuerdo al análisis que ustedes nos mostraron? Muchas gracias. Muy bien. De las perspectivas, bueno, en general para la economía chilena se espera, quizás para el segundo semestre de 2021, alguna recuperación. ¿Verdad? Tenemos buenas noticias con respecto, sabemos que en Francia ya se está planificando la aplicación de la vacuna a partir de enero. Esperamos que a finales del primer semestre podamos tener ya vacunas en América Latina y eso, ¿verdad?, nos genera alguna recuperación. Nosotros esperamos que el sector inmobiliario va a seguir, ¿verdad?, con un crecimiento o con un decrecimiento para el 2021,
Hay mucha demora de proyectos, hay bastante desempleo en el área. Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas de Chile está impulsando un programa fuerte de inversión pública. Así que eso va a equilibrar un poco la demanda de mano de obra, la demanda que no ha sido absorbida por el sector inmobiliario, seguramente se va a dirigir al sector de obras públicas. Así que, básicamente, de acuerdo a nuestro modelo, ¿verdad?, y dado estas tasas de volatilidad, las sacamos de datos de mercado, ¿verdad? El mercado está más volátil y es coherente con lo que uno observa en los movimientos de las bolsas. Así que, a medida que se vaya reduciendo la incertidumbre, a medida que tengamos la disponibilidad de vacunas, la volatilidad tendrá que irse reduciendo y en la aplicación de este modelo eso va a implicar que para más adelante la pérdida esperada se va a ir reduciendo. Pero en este minuto, si tenemos que hacer, ¿verdad?, una estimación de pérdida esperada, tendríamos que decir que esta pérdida esperada de momento es mayor que lo que fue para el cierre del 2018 y el cierre de 2019. Muchas gracias, doctor Rafael. Gracias a usted por la pregunta. Nos dejan una pregunta en el chat sobre si esta metodología es aplicable a proyectos de tipo Project Finance. Sí, básicamente, el modelo base que estamos ocupando es de los profesores Black-Schulz, que fue complementado por profesor Merton en 1973. Y en la formulación original del proyecto del modelo Black-Schulz, los autores plantean, ¿verdad?, que esta fórmula sirve para calcular el valor del patrimonio. Desde ese punto de vista, ¿verdad?, en la enseñanza de la finanza, lo que se plantea es que opciones reales es un método complementario a valoración por flujo de caja descontados. De hecho, para aplicar opciones reales yo requiero insumos del modelo de flujo de caja descontado. Por lo tanto, ya sea para una empresa en funcionamiento, yo puedo calcular su patrimonio, o ya sea para un project finance, ¿verdad?, que es un negocio en la práctica altamente apalancado. Por ejemplo, project finance, acá tenemos las carreteras concesionadas, ¿verdad?, que en la práctica es un proyecto, que es la concesión, y que son altamente apalancadas. Por lo tanto, la parte de patrimonio propio, uno perfectamente podría calcular estos modelos para calcular el valor del patrimonio y a su vez para calcular las probabilidades de default. Así que perfectamente aplicable la misma metodología de opciones reales para Project Finance y para empresas en marcha. Muchas gracias, doctor Rafael. No sé si hay algún otro cuestionamiento, alguna pregunta. Yo quiero destacar un comentario que usted hizo, Rafael, alrededor de un llamado curricular que tienen los programas de contaduría, auditoría, administración. Creo que nuestro mundo tiene un modelo en este momento 100% financiero y los currículos no están respondiendo del todo a ese llamado de que nuestros estudiantes comprendan cada vez más sobre instrumentos financieros, sobre modelos financieros en general, que entre otras cosas promuevan investigación alrededor de las finanzas y por supuesto la creación o por lo menos la formulación de nuevos modelos, unos modelos más sostenibles, tal vez más humanos, tal vez que tomen en consideración estos ambientes de incertidumbre en los que vivimos, para que no sea tan traumático la siguiente vez que nos toque atravesar por estos procesos, pero sobre todo para que en Latinoamérica, que es donde tenemos un rezago con el tema del pensamiento cuantitativo, podamos ir abarcando el proceso. No sé si está de acuerdo conmigo, lo ve como una cosa importante. Sí, Stephanie, no sé si tú quieras comentar. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que es algo que uno va observando, ¿ya? Es decir, si bien hay muchos profesionales que están en formación, quizás existe cierta, ¿cómo decirlo?, debilidad en el ámbito de la formación financiera. Bien, por ejemplo, yo misma que trabajo en una consultora y auditora, colaboro
activamente en revisiones, sobre todo en el ámbito del valor razonable, de estimaciones que realizan las empresas para registrar, por ejemplo, alguna valoración de instrumentos financieros, para pruebas de deterioro de activos, que en el fondo están normadas bajo IFRS. Entonces, ¿qué es lo que uno observa? De que estos profesionales que ya llevan años trabajando en el ámbito de la auditoría no cuentan con las herramientas financieras suficientes para poder realizar quizás ellos mismos un análisis, ¿cierto?, estricto sobre las estimaciones. En cambio, ¿cierto?, ahí recurren a personas que saben de finanzas, como en mi caso o Rafael, que tienen estas herramientas y tienen cierto apoyo en este en el ámbito de del análisis. ¿Ya? Así que lo que uno esperaría es que todas las casas de estudio, ¿cierto?, de Chile y de Latinoamérica y el mundo, ¿cierto?, vean una necesidad en el aprendizaje de herramientas financieras. Claro que sí. Muchísimas gracias. Les damos las gracias. Cerramos el espacio para esta ponencia tan importante, agradeciendo al doctor Rafael, a la doctora Stephanie, por su vinculación en Interges. Y los invitamos a acompañarnos. Nuevamente, recordarles que está en el chat el formulario de asistencia para que lo diligenciemos, por favor. Y le damos entonces paso a la segunda ponencia de Arley Nicolás Muñoz Álvarez, John Hernando Escobar Rodríguez y Daniel Isaac Roque, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, con su título Cálculo del CAM con Beta Contable en MIPYMES Colombianas. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación? Gracias. Sí, señor, perfectamente. Sí, sí, señor, ya se ve yo. Bueno, muchas gracias. Agradecerles a la Universidad Nacional, al Grupo Interges, a Genera y a la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas por permitirnos participar en este tan importante evento. Inicialmente voy a presentar a mis compañeros, al profesor Daniel Isaac Roque, quien es licenciado en Contabilidad y Finanzas, magíster en Contabilidad, y candidato a doctor en Ciencias Contables y Financieras de la Universidad de La Habana, Cuba. Se desempeña como director del programa de contaduría presencial y virtual de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A mi compañero Arley Nicolás Muñoz Álvarez, quien es contador público y joven investigador de nuestro grupo de investigación de la misma universidad. Y de mi parte, John Hernando Escobar Rodríguez, economista, especialista en gerencia financiera y gestión pública, maestrante en educación y profesor adscrito de tiempo completo y profesor investigador de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Este ha sido un macro proyecto que venimos trabajando los tres investigadores. Es un primer paso que damos sobre el cálculo del CAM con beta contable en las MIPYMES en Colombia y esperamos que la proyección que les vamos a mostrar actualmente sobre este tema que causa gran importancia, pues genere la expectativa necesaria y el impacto necesario dentro de este aspecto. Los dejo entonces con mi compañero Arley, Nicolás. Muchas gracias, profe John. Muy buenos días a todos. Entonces, para comenzar, vamos a dar una contextualización de la investigación y las circunstancias que dan cabida a esta investigación y la importancia que tiene. Empezamos con una composición del tejido empresarial colombiano, que como bien es sabido y como lo demuestran los datos de las diferentes entidades. En Colombia la mayoría de las empresas son MIPYMES, son pequeñas y medianas empresas, que si bien son pequeñas y medianas, tienen un gran aporte en el Producto Interno Bruto, aportan a la calidad de vida de la población y generan una gran cantidad de plazas de empleo.
Siguiendo con la contextualización en el sector económico agropecuario en el que nos centramos en este derivado de del macroproyecto de investigación, el sector económico agropecuario es muy importante para Colombia por las características que tiene de extensión, por los climas, como es bien sabido por las oportunidades que tiene de comercio internacional, y es un sector con potencial para Colombia, especialmente a partir de la firma del acuerdo de paz que dio la posibilidad de aprovechar muchos terrenos que antes no estaban disponibles. Dentro de este desempeño económico tenemos el desempeño que ha tenido Colombia. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver el desempeño de los distintos sectores clasificado esto por el código SIU entre el 2013 y el 2019, que es una ponderación de todos los sectores en donde podemos ubicar el sector agropecuario, que si bien no fue el que tuvo el mejor desempeño ponderado, sí ha tenido un crecimiento sostenible, resaltando las circunstancias en que se ha desarrollado, los avances que se han tenido, los sectores que han aportado también a este desempeño. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces el marco teórico que se utilizó para la investigación, los conceptos principales que hemos tenido en cuenta para el desarrollo de lo que es el KPM y un beta contable, en donde partimos de un enfoque tradicional de las finanzas en la teoría de inversión y un enfoque moderno, teniendo en cuenta tres grupos grandes de conceptos que son el riesgo, el rendimiento y unos conceptos articulados. Desde el punto de vista del riesgo, en el enfoque tradicional se tuvo en cuenta la desviación estándar, el coeficiente y el coeficiente de variación como una de las metodologías empleadas para estimar el riesgo en inversiones. Desde el punto de vista del rendimiento, nos enfocamos en las bases que son la teoría del interés, la tasa de retorno, el valor presente neto de una inversión, un concepto de gran importancia como es el costo de capital, y la tasa interna de retorno. Estos conceptos en el enfoque tradicional, que dieron paso luego a un enfoque moderno en el que las finanzas se enfocaron en el análisis de la variabilidad, de los mercados volátiles, de la administración del riesgo. Es ahí donde nace el coeficiente beta, como una medida de estimación del riesgo no diversificable, la tasa libre de riesgo, el riesgo diversificable, la teoría de selección de carteras, que dio origen luego al KPM como un modelo consolidado que incluía la prima del riesgo y los conceptos de rendimiento esperado y rendimiento promedio. Todo esto para llegar al concepto del beta como un coeficiente de riesgo sistemático, que en la siguiente diapositiva incluimos en la metodología utilizada en la investigación. Entonces, la metodología de la investigación estaba orientada a buscar la manera de utilizar el modelo KPM en el contexto de la economía colombiana, en el que la mayoría de empresas son pequeñas y medianas empresas. En este contexto, lo que buscábamos era aprovechar la información contable y financiera de la que disponían todas estas empresas para aplicar un enfoque no tradicional del modelo KPM, lo que requería de un indicador beta a partir de información contable. Entonces, la metodología propone utilizar indicadores de rendimiento con información contable y no bursátil, como es el enfoque tradicional. Las variables de rendimiento contable propuestas son el ROE y el ROA, por lo que la metodología parte de la necesidad de calcular el ROE de las empresas que reportaron información contable a la Superintendencia de Sociedades. Después calculábamos el ROA de las empresas de este sector escogido. Después, en la tercera fase de la metodología, hacíamos el cálculo del beta contable con cada uno de estos indicadores de rendimiento, empezando por el ROE. Calculábamos el beta contable del ROE respecto del mercado agropecuario de cada una de las empresas. Después, calculábamos el mismo beta contable a partir del ROA, y después hacíamos un ajuste Bloomberg basados
en los estudios que han concluido que con el pasar del tiempo y con la consolidación de las empresas en el mercado, el beta se acerca a uno al asumir mayor posición en el mercado. Entonces, este ajuste Bloomberg lo que propone es una metodología que ajusta las betas a una tendencia evidenciada en investigaciones pasadas. Después de aplicar este ajuste Bloomberg, lo que hacemos es calcular el modelo propiamente, que es el Capital Asset Pricing Model, utilizando la tasa libre de riesgo para el caso colombiano, utilizando los rendimientos encontrados y el beta contable calculado a partir de estas dos bases. Un beta contable con la base ROA y un beta contable con la base ROE, que nos permite ver cuál de las dos tiene una mejor aproximación con lo que es la metodología del KPM. En los resultados obtenidos tenemos primero el beta calculado a partir del rendimiento del ROE. Este beta, como vemos, tiene unos valores dispersos con una tendencia creciente. Tiene unos valores bastante dispersos. En la siguiente diapositiva del beta con base ROA, el comportamiento es diferente, teniendo en cuenta que pues uno parte de lo que es el rendimiento sobre el activo y otro el rendimiento sobre el patrimonio. En esta ocasión, los valores tienen una tendencia negativa y están menos organizados en torno a la línea de tendencia. Y después analizamos dentro de los resultados lo que es el resultado del KPM utilizando ese beta del ROE, que al igual que la gráfica anterior en la que se mostraba el KPM del ROA, ahora vemos que el KPM con este beta también tiene una tendencia creciente, con algunas líneas, algunos puntos de datos fuera del rango que se esperaría cercano a la línea de tendencia, pero en general la mayoría de los valores están en torno a esa tendencia y a esos valores. Y para el caso del KPM con base en beta ROA, tenemos bastante mayor dispersión de los datos, bastante lejos de la línea de tendencia, algunos datos muy por encima o bastante por debajo de la línea de tendencia en este sector. Y ya para concluir, en la investigación se encontró que las empresas no cotizantes toman decisiones financieras con base en indicadores financieros y otras fuentes, desaprovechando el KPM debido a que este requiere de información bursátil en el enfoque tradicional, por lo que buscábamos un enfoque no tradicional que le diera oportunidades y herramientas a estas empresas no cotizantes. También encontramos que la información contable para calcular el KPM permite identificar el costo de capital estimado siempre y cuando pues, la fuente de información, en este caso la información contable, aplique con rigurosidad los estándares contables actuales y sea llevada con todos los principios que se establecen. Y un instrumento financiero como el KPM contribuye a tener acceso a recursos financieros para desarrollar el sector agro, que requiere de bastante inversión y este modelo da oportunidades para acceder a recursos en la medida en que permite estimar el costo de capital de las empresas, más aún cuando estas son pymes y tienen un poco más de nivel de riesgo por ser empresas que empiezan en su mayoría. Y el beta contable es un indicador viable, según nuestra investigación, teniendo en cuenta otros referentes teóricos, para determinar el riesgo sistemático de empresas no cotizantes, teniendo en cuenta pues, que otro tipo de estimación de riesgo que se tienen requieren también de información bursátil y esta propuesta empieza a plantear el tema en un sector específico en el que es necesaria la inversión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nicolás. Felicitarte por ser joven investigador Colciencias. Yo sé lo importante, valoro muchísimo los estudiantes que saliéndose de su pequeño espacio académico logran alcanzar estos objetivos tan importantes para la siguiente generación de investigadores. Así que me parece
Maravilloso, te quiero felicitar por tu trabajo, por el acompañamiento que estás recibiendo por parte de los profesores investigadores, de tu director de programa. Eso denota hacia dónde orienta el proceso de investigación de su institución y los quiero felicitar a los tres por los procesos. También destacar estas últimas recomendaciones que hiciste alrededor de encontrar herramientas que le permitan a las pymes colombianas entrar dentro de las dinámicas de los mercados, tener posibilidades de ser medidas, si no en igualdad de condiciones, por lo menos aprovechar las nuevas herramientas financieras y los cuerpos de conocimiento que están alrededor de las finanzas y de una muy buena estructura de contabilidad para que se vuelvan competitivas, para que entren dentro de los procesos. Eso me parece súper importante e interesante. De acuerdo al reglamento de nuestro proceso, digamos que los comentarios le corresponden entonces al equipo de la Universidad de La Salle, o si alguna otra universidad tiene preguntas y comentarios alrededor de la disertación de nuestros compañeros de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Jorge, tienes el micrófono apagado, creo. Perfecto, ¿me escuchan aquí? Perfecto, ahora sí, Jorge, dale. Gracias. En primer lugar, Nicolás, felicitarte, felicitar a los profesores que están haciendo el seguimiento a esta investigación. Es muy valioso para la academia encontrar personas que toman el camino de estas temáticas y que brindan una aproximación real al entorno colombiano. Muchas veces nos enfocamos a calcular las betas para las acciones que cotizan en bolsa y pues la concentración o el número de acciones que participan es relativamente pequeño respecto a los otros países, mientras que el número de pequeñas empresas es abundante. Entonces te felicito por un ejercicio que se aplica bastante al entorno y al sector que necesitamos en Colombia identificar. En primer lugar, felicitarte por eso. Una pregunta respecto a algo que tal vez no me quedó muy claro. Sé que es una aproximación alternativa desde el punto de vista contable, puesto que no tenemos la cantidad de información de las empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, pero no me quedó muy claro en la parte que calculas las betas a través del ROE y del ROA, cómo trabajas la aproximación de la tasa libre de riesgo, o sea, cómo se puede transmitir o cómo se puede replicar ese ejercicio de las primas que uno descuenta la libre de riesgo de, digámoslo, de la acción o de la empresa que está trabajando y la de mercado. Eso es una pregunta, o no sé si de pronto la metodología al ser contable no contempla ese descuento de la tasa libre de riesgo. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarte de pronto, después de este ejercicio que es muy valioso y quedó muy bien realizado, no sé si has revisado una metodología para expandirlo un poco, tal vez para hacer ese mismo ejercicio valioso con la beta, no sé, a través de una metodología de Fama y French o algo que pueda discriminar las empresas que tienes en el sector, dando una percepción mucho más puntual. No sé si has de pronto contemplado que puedes seguir o qué horizonte podrías brindarnos a nosotros para continuar la investigación. ¿Qué te has propuesto para continuar con este estudio? Serían como mis dos preguntas principales, la de la beta para el primer estudio contable. ¿Y qué perspectiva o qué intención tienes para continuar esta investigación que, repito, es muy valiosa para el entorno colombiano? Ok, Jorge, muchas gracias. Bueno, en lo referente a la metodología y el lugar que se le dio a la tasa libre de riesgo, sí, dentro de la metodología se tuvo en cuenta, pues como lo hace también el modelo KPM, tiene en cuenta una tasa libre de riesgo. La incluimos de información consultada del Banco de la República, la tuvimos en cuenta y como parte, insisto, del modelo, lo tiene en cuenta al hallar la prima de riesgo, que pues es la tasa libre de riesgo es parte de encontrar la prima de riesgo, entonces se tuvo en cuenta y se descontó al momento del cálculo. Y en lo referente al horizonte que se le tiene para la investigación y hacia dónde vamos, como parte del macro proyecto en la universidad, se tiene en ampliar el estudio a todos los sectores que reportan a las supersociedades, ya que en esta ocasión pues, nos enfocamos en el agropecuario por la importancia que tiene, pero la idea es tomarlos a todos, aparte de poder
expander el estudio a otros sectores es que el concepto de cartera de mercado debe contemplar la mayor cantidad de rendimientos posibles. Entonces, para lograr ese objetivo, incluimos todas las empresas que reporten en un periodo de tiempo considerado. Y una vez ya hayamos logrado este propósito de ampliar a más sectores, sí se tiene estimado integrar el KPM con algún otro modelo o tratar de ajustarlo lo más posible, porque aún tenemos algunos datos que pues no son lógicos y estamos en la búsqueda de ampliarlo y perfeccionarlo al tiempo en la medida de lo posible en la investigación. Por supuesto, excelente, súper, súper. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Jorge Mario, por la pregunta. Muy pertinente, excelente, Nicolás, John Fernando y Daniel, que estén considerando ampliar, ajustar y aplicar esta metodología. Nuestras MIPYMES necesitan alternativas dentro del proceso de organización financiera para que, como lo dije antes, se vuelvan parte del proceso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna observación. Nos deja, Daniel está levantando la mano. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, no, yo quería un poco también como en cierta medida dar una perspectiva también de lo que explicaba Arley en este proceso de investigación, cuando nosotros comenzamos este proceso de investigación para el análisis del Capital Asset Price, ya más aterrizados al sector colombiano de aquellas empresas que no son cotizantes, nosotros nos basamos en algunos referentes que ya habían replicado un estudio. Estudios que no todos utilizaban una misma tendencia, que era la no utilización de un paradigma o un indicador netamente de bolsa de valores, sino que todo tuviera que ver con la información financiera que se reportan desde las empresas hacia las supersociedades, ¿ya? Entonces, con ese objetivo intentamos darle como impronta parte de esta investigación. Una primera aproximación ya se encuentra sometido en una revista, estamos en espera de aprobación y publicación. Y una segunda parte viene atado a levantar un poquitico como ese estigma de que nosotros los contadores públicos no somos capaces de hacer análisis financiero, de hacer un poquitico de ejercicios más profusos en términos de modelación o en términos de análisis con indicadores financieros a una gran escala. Entonces, en ese contexto, desde la propuesta que hacemos en un nuevo rol que le estamos dando a la investigación del programa, estamos insertando elementos asociados a todos estos modelos, el KPM, el modelo Alman-Scoggart, el modelo Benich, como instrumentos viables para los contadores para que tengamos elementos importantes a la hora de tomar decisiones. Hemos hecho como un trío de investigación donde estamos desarrollando pequeños espacios en cada uno de estos frentes. Hoy estamos culminando el ejercicio del KPM para comenzar con uno del Alman y ya tenemos un resultado muy interesante sobre la aplicación del modelo de Benich en empresas colombianas que próximamente también vamos a someter y Dios mediante se hará público. Entonces, esa es como una de las tendencias que buscamos a partir, primeramente, yo soy contador público con validad en Colombia, pero yo soy nacional cubano, soy licenciado en contabilidad y finanzas y yo estudié una carrera dual. Y en cierta medida se me dio un conocimiento de algunos modelos, pero sin embargo no tenía como esa fuente de información total. Y cuando Arley, como parte de un proyecto de investigación, llega a donde está el profesor John, donde estoy yo como director del programa, comenzamos este ejercicio y hemos tenido creo que en el último año hemos tenido buenos resultados en términos de productos de investigación y demás. Eso quería corroborar sobre el ejercicio que hemos hecho con Arley. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Muchísimas gracias, Nicolás, John Hernando. Sé que Diana Carolina Bermúdez tiene una pregunta para el doctor Rafael Romero y para Stephanie, para la doctora Stephanie, pero para respetar un poquito el tiempo de los equipos, la vamos a dejar al final, cuando el tercer equipo haya presentado su trabajo y su ponencia, para que con el tiempo restante le podamos dar respuesta a este proceso. Sin embargo, doctor Rafael, ahí está la pregunta para retomarla.
y que nos queda muy, muy pendiente en el proceso. No sé si hay alguna otra pregunta, inquietud para la institución, la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nicolás, John Hernando, Daniel Isaac, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta investigación que ustedes están haciendo, muy importante, muy relevante, muy en la onda de las observaciones que el doctor Rafael hacía en el primer bloque. Así que, por lo menos a través de ustedes, ya estamos retomando algunos procesos de investigación. Le vamos Se fue el audio, parece. No se escucha. Aquí estoy. La tecnología que nos habla. Le vamos a dar la bienvenida entonces al tercer equipo de trabajo que viene de la Universidad de La Salle con el título Análisis del desempeño de los mercados financieros de Colombia y Estados Unidos frente a nuevos casos de COVID-19. Están con nosotros Jorge Mario Salcedo Mayorca y Juan David Cárdenas Aponte, a quien les damos la bienvenida y les cedemos la palabra. Muchas gracias, doctora Jazmín. Voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. ¿Me confirman si ya están viendo aquí la presentación, por favor? Sí, señor, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, pues agradecerle al Quinto Congreso Global en Contabilidad y Finanzas, Nuevos Desafíos para la Profesión y la Academia. Mi nombre, como ya lo pudieron notar, es Jorge Mario Salcedo Mayorga, soy profesor de planta de la Universidad de La Salle y, digámoslo, mi compañero de investigación, Juan David Cárdenas. El título de este trabajo es Análisis del desempeño de los mercados financieros en Colombia y Estados Unidos frente a nuevos casos de COVID-19. La investigación se encuentra dentro de un proyecto universitario que se titula Metodologías alternativas para el análisis de la volatilidad de los mercados latinoamericanos. Esta es una tercera entrega de dicho proyecto. La primera entrega está relacionada con el análisis de la volatilidad durante el periodo de guerra comercial. El segundo buscaba determinar si existió contagio financiero entre China y 10 economías a nivel mundial seleccionadas de manera particular por ubicación geográfica, que fue presentado en el Congreso Internacional de la Universidad de Sao Paulo en el mes de junio. Y esta tercera parte, que es un análisis para corroborar algunos resultados de los cuales hemos estado pendientes en la literatura dentro de lo que va corrido del año. Bueno, buenas tardes. Como ya me presentó el profesor Jorge Mario Salcedo, vamos a iniciar dando un contexto sobre el surgimiento del coronavirus SARS-CoV-2, que se da a finales del 2019 e inicios del 2020, para convertirse en una pandemia a comienzos del año, 11 de marzo del 2020. Conforme a la Universidad de Johns Hopkins, para el 24 de noviembre del 2020, el COVID registra 59.939.300 casos, y 1.412.669 decesos en 216 países. Para el caso colombiano, registra un total de 1.262.494 casos confirmados, con un total de decesos de 35.677 casos. Este dato se da para el 24 de noviembre del presente año. Colombia se sitúa dentro de los 10 primeros países con mayor número de casos. Asimismo, pues esto genera un escenario de incertidumbre, tanto en aspectos económicos, políticos y sociales. Dentro de las proyecciones de la economía, conforme a los datos obtenidos por las perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, reporte del 10 de octubre del 2020, nos indican que para Europa, la relación o la variación porcentual anual tuvo un decrecimiento del 7%, para Asia de un 2.2%, América del Norte del 4.9% y para América del Sur del 8.1%. Para el caso colombiano se dio un porcentaje negativo del 8.2%.
Revisar algunas cifras del comportamiento de las economías durante el 2020 y 2021, conforme a algunos autores, mencionan lo siguiente. Goodell para el 2020 menciona que la economía se encuentra fuertemente entrelazada con fenómenos climáticos, asimismo como la evolución de enfermedades, de allí que el COVID-19 exponga impactos significativos en el desempeño de las economías, precisando más en el sector bancario, en el mercado de valores y asimismo en el sector de seguros. Wagner para el 2020 afirma que para el 2020 los mercados responden de manera rápida al movimiento de la pandemia, llevando pues obviamente relaciones directamente proporcionales entre el comportamiento del mercado y pues en este último año. Marek en el 2020 menciona que la pandemia tiene un efecto significativo en los mercados internacionales, no solo directamente por la enfermedad que se está transmitiendo, sino también en la cotización del precio de petróleo, de commodities. Bueno, continuando con la siguiente diapositiva, Gangopai anuncia que el precio de las acciones para el sector asegurador también están directamente proporcionadas con un factor climático, afectando directamente el sector asegurador. Baker para el 2020 confirma que la dependencia existe por parte del mercado de valores, asimismo que la pandemia está relacionada con noticias de la pandemia y cómo pues directamente la volatilidad de los mercados se ha dado por noticias, informes y pues relacionamientos de diferentes autores con dicho informe. Bien, el objetivo de este estudio es realizar un modelo de volatilidad heterocedástico. Por ende, vamos a revisar algunos de los hallazgos que se han dado en el 2020. La idea es que pues, nos acerquemos a las últimas investigaciones, donde se destaca la de Shesat, que utiliza un modelo AP-GARCH, que determina el comportamiento no lineal que existe entre distintos mercados a nivel internacional en el periodo de COVID-19. Algo importante que se llega mediante este estudio es el determinar que existe un impacto representativo y perjudicial en las acciones del Standard & Poor's 500, pero un impacto poco significativo en el índice de Nasdaq, que es el índice de tecnología para el mercado de los Estados Unidos. Como hemos visto, es bastante particular la dinámica que lleva la economía respecto a la dinámica que llevan los mercados financieros. Mientras la economía, mostraba Juan David al inicio de la presentación, se contrae en todas las regiones del mundo con excepción de China, los mercados de valores experimentaron un decrecimiento para el primer trimestre del año y una perspectiva de alza recuperando los valores prepandemia en tan solo 3 meses para el mes de junio. Y en este momento, pues obviamente la situación es muy distinta a la que nosotros podríamos llegar a contrastar respecto al rendimiento económico. Se confirma en este caso que efectivamente el COVID-19 tiene un impacto sobre el mercado estadounidense, sobre el mercado europeo, sobre el mercado asiático, pero de estos dos primeros, tanto el de Estados Unidos como el de Europa, tienen efectos mucho más fuertes que los que se pueden observar en Asia, donde surgió aparentemente la pandemia. Bueno, en estos días se debate el verdadero origen, pero digamos fue donde se anunció en primera instancia el surgimiento del brote por COVID-19 o por SARS-CoV-2. Otro de los estudios relacionados es el de Asraf en 2020, quien utilizó datos diarios. Este es un estudio muy interesante para la pandemia y los contrastó contra el retorno del mercado de valores de 64 países de enero a abril. La metodología que él utilizó fue a través de datos de corte longitudinal, o sea, un modelo de datos de panel, donde contrasta el rendimiento de los activos, o más bien el rendimiento de los índices bursátiles respecto a los casos de COVID, encontrando que conforme aumentaba el número de contagios o el número de casos en los países, pues el mercado se veía afectado. Sin embargo, con el paso del tiempo, el surgimiento de nuevos casos o el incremento de los casos tenía un impacto decreciente. Es decir, que los mercados fueron muy sensibles al principio al choque de la pandemia, pero a medida que fue pasando el tiempo, un mayor número de casos no representaba un impacto significativo sobre el mercado. Esto se puede asociar a dos factores importantes. El primer factor, pues obviamente que los países empezaron a tomar medidas de cuarentena, medidas de lockdown, medidas de restricción. Y el segundo, a que los países tomaron decisiones de política pública y de política monetaria que terminan influyendo sobre el desempeño de los mercados de valores, generando un mayor nivel de liquidez y un aumento en la cotización del precio de algunas acciones, como lo son el precio de las acciones de tecnología. Bien, dentro de este marco,
Queremos hacer una distinción entre contagio financiero e interdependencia. Si bien esta investigación no está enfocada en determinar contagio financiero, que ya lo vimos, digámoslo, en la entrega previa que está sometida a evaluación en artículo de revista, queremos ver qué sucede con la interdependencia entre el número de casos y el comportamiento de los mercados financieros. Muchas personas o muchas hipótesis se orientan hacia la idea de que a medida que van aumentando los casos, el mercado va decayendo. Sin embargo, lo que nos muestran las estadísticas o las cifras es todo lo contrario, que no importa si los casos aumentan, el mercado financiero no va a disminuir, sino que por el contrario va a seguir la misma senda. Entonces, en el nivel de interdependencia estamos hablando de cómo de manera continua las dos series, en este caso no estaremos hablando de dos países, las dos series, casos de COVID y el comportamiento del índice bursátil, se mueven de manera simultánea. Eso es lo que queríamos hacer a través de esta investigación. Los datos fueron obtenidos de la Universidad Johns Hopkins en primer lugar y el índice bursátil fue obtenido a través de Bloomberg. Bien, la metodología puntual está relacionada con modelos multivariados. Los modelos multivariados son una extensión heterocéasticos, ofrezco excusas, son una ampliación de la aproximación univariada Garch, es decir, cuando la varianza de la serie, cuando nosotros la vemos, por ejemplo, en primeras diferencias, que parece una especie de electrocardiograma, no es constante. Y pues en periodos de volatilidad, en periodos de incertidumbre, en periodos de crisis, se forman unos conglomerados o lo que podremos llamar unos clusters. Es allí que pues nosotros identificamos esa varianza, ese factor de la ecuación de la media que no termina a ser constante, que no termina siendo un ruido blanco y se puede modelar mediante una aproximación Arch-Garch. Estos modelos es una aproximación multivariada que lo que nos quiere demostrar es en qué manera se comportan las dos series de manera conjunta en términos de correlación dinámica, en términos de covarianza y, bueno, también identificar cuál es la estructura univariada para cada una de ellas. Casos representativos, el de Engel del 84, el de Wollersdorf en el 88, el de Engel Kroner en el 95, el de Wollersdorf en el 90, el de Seisui, que es una aproximación al DCC, al que vamos a hacer nosotros, del 2002, y el modelo que nos concierne para esta investigación, que es el de Engel de 2002. Aquí tengo que ser muy honesto, y obviamente el modelo DCC es un modelo que tiene mucho debate, que es controversial, sobre todo en los últimos dos años, 2018-2019, ha tenido mucha controversia por considerar que sus estimadores no terminan siendo, como dice la literatura, consistentes, y que la mejor forma de aproximarlo es a través de modelos de volatilidad estocástica o volatilidad estocástica multivariada, como las aproximaciones de Terlor o Asahi o de Joy Meyer. Sin embargo, por ahora sigue siendo una buena forma de identificar la correlación dinámica entre las variables. En la pantalla pueden observar el comportamiento al costado izquierdo del Colcap, que es el índice de referencia para los 20 principales activos del mercado colombiano, y al costado derecho el comportamiento de los nuevos casos. Como podemos observar, al inicio de la pandemia se da una caída significativa del mercado colombiano, pero para el mes de mayo, a finales del mes de mayo, principios del mes de junio, se da un incremento en la cotización del índice que nada tiene que ver con el aumento de los casos de COVID. Uno esperaría que entre más aumente el caso de COVID, pues el mercado se sienta mucho más turbulento, mucho más volátil y pues disminuya su cotización. Esto es una de las razones por las cuales nos causa curiosidad el observar por qué no se transmite directamente la información de casos de COVID al mercado financiero. En el caso de Estados Unidos es un comportamiento muy similar, una caída en picada. Estamos hablando de 50% del valor del índice bursátil entre enero y el mes de marzo, asociado al surgimiento del COVID. Reitero, una vez se toman las medidas de política monetaria de inyectar liquidez, una vez se toman las medidas de inyectar préstamos directamente a las empresas privadas por parte de los Estados Unidos y, bueno, todos los problemas que esto conlleva, el mercado empieza a capturar esos recursos y los inversionistas empiezan a invertir en las acciones que tienen mejor perspectiva. ¿Qué acciones? Las acciones del sector tecnología, Amazon, Google, Facebook, Netflix, que terminan jalonando el crecimiento del índice bursátil y terminan jalonando el comportamiento del mercado de valores. Sin embargo, aquí tenemos un problema bastante grave y es cómo el resto de los sectores, no solamente el de tecnología, no se están comportando bien. El resto de sectores no tienen la misma dinámica. El resto de sectores se ha desacelerado, ¿okay? O ha perdido valor dentro del mercado. Y son jalonados por el de tecnología, incrementando algo que nosotros llamamos en finanzas el riesgo de concentración. Riesgo de concentración es cuando un grupo muy específico de activos está dando rendimientos y pues todos los inversionistas quieren comprarlos.
de tal forma que presionan a los fondos de inversión, presionan a los fondos de ahorro para que inviertan sobre esos activos y empiecen a formar una burbuja. Si bien Apple o Amazon están soportados en los fundamentales como para llamarlos burbuja, incrementa el riesgo de que otras empresas no tan sólidas en sus temas fundamentales puedan experimentar escenarios de burbujas financieras. Bien, esta es la aproximación metodológica del modelo de CC-Garch. En la parte superior observamos la ecuación principal, donde se destaca D sub T y R sub T. R sub T es la matriz de las correlaciones de las innovaciones variantes a través del tiempo. Es decir, la principal innovación de este modelo respecto al CCC es que la correlación es dinámica. Pero ojo, no una correlación como la podríamos pensar a través de un índice de Pearson, que es una correlación lineal. No, no, no. Esta es la correlación de las innovaciones que nosotros obtenemos producto de un modelo Garch para la varianza, ¿correcto? R sub T, como verán, tiene dos términos que son las diagonales, una matriz diagonal, donde pues, la matriz diagonal está conformado por la desviación de las, o más bien, la raíz de las correlaciones dinámicas, y Q sub T, que termina siendo una matriz guiada por un modelo Garch. En el término D sub T tenemos la diagonal de desviación estándar. Ojo, esta no es de correlaciones, esta no es entre las dos variables, sino como usted observará, H significa la desviación, bueno, H a la 1 medio, o sea, la raíz de nuestra varianza, es la varianza condicional o la raíz de la varianza condicional para el activo 1, la raíz de la varianza condicional para el activo 2, la raíz de la varianza condicional para el activo 3. Como observamos en la parte de abajo, utilizamos la aproximación de C y SUI, que es tener una varianza objetivo donde lambda 1 y lambda 2 tienen que ser menores a 1 para que efectivamente la matriz cumpla con las propiedades del modelo. Aquí pasamos de E sub T menos 1 a Z sub T menos 1, precisamente porque las innovaciones, pues podríamos llamarlo errores, pero pues en series de tiempo es un poco más común llamarlo innovaciones. Las innovaciones son estandarizadas. ¿Estandarizadas por quién? Estandarizadas por las varianzas condicionales o por las desviaciones condicionales sobre sus excusas de cada uno de los activos financieros. Bueno, digamos lo que la salida de estos resultados nos va a dar 5 o 6 coeficientes por cada serie. O sea, los coeficientes del modelo ARMA, que es un modelo ARMA 1-1, los coeficientes del Garch 1-1, los coeficientes de la distribución que nosotros escojamos, si es una T-Student, si es una T-Student asimétrica, va a tener coeficientes particulares. No presento la salida completa en este espacio precisamente por el tamaño. Sin embargo, presentamos el coeficiente de correlación dinámico. Coeficiente de correlación dinámico entre el Standard & Poor's 500 y los nuevos casos es demasiado bajo. O sea, no supera el 0.2. Se sitúa en ese intervalo de menos 0.2 a 0.2, lo cual es supremamente bajo, lo cual no demuestra ningún tipo de interdependencia. Es decir, que el mercado no se ve afectado minuto a minuto, podríamos decirlo, por los nuevos casos de COVID. Y ojo, ya en las conclusiones vamos a especificar por qué no es una correlación tan alta como la que podríamos tener entre el mercado de Colombia y el de Estados Unidos. ¿Por qué no es una correlación tan alta entre COVID y Standard & Poor's 500? Ojo, lo que estamos diciendo en este momento es que las dos series no se comportan en su término de volatilidad de manera conjunta. Para el caso de Colombia observamos exactamente lo mismo. Incluso el coeficiente es más chiquito, coeficiente de correlación dinámica entre el COLCAP y los nuevos casos, ambos, me faltó aclarar, ambos trabajados en primeras diferencias, es supremamente pequeño, supremamente pequeño. Es decir, que no existe evidencia para decir que el número de casos de COVID está asociado directamente al comportamiento día a día del retorno o del comportamiento de los índices bursátiles para Estados Unidos y para Colombia. Dentro de las conclusiones que nosotros encontramos con este estudio, y pues que todavía está, digámoslo, bajo observación, lo estamos ajustando, obviamente hay cositas de la distribución multivariada que toca hacer paso a paso, pero dentro de las principales conclusiones, observamos que los niveles de correlación en Estados Unidos son muy bajos y que se relaciona con los planteamientos de Baker en 2020, donde menciona que el comportamiento bursátil captura exclusivamente las noticias puntuales de COVID, más no un comportamiento de correlación dinámica caso a caso, ¿okay?, entre la serie, el índice y el número de casos registrados. Otra de las conclusiones que nosotros podemos analizar es que el índice COLCAP de Colombia presenta igualmente niveles muy bajos frente al COVID y que esto puede estar asociado no solamente al caso que vimos en Estados Unidos, a que sean noticias puntuales las que afectan esos choques puntuales,
sino que en el caso de Colombia nos vemos tal vez más influenciados por el comportamiento del precio de los commodities, como lo mencionó Juan en la revisión de la literatura, tales como el petróleo. El movimiento del peso del petróleo, pues obviamente afecta al mercado colombiano, y esa volatilidad que ha existido en la cotización, en el establecimiento del precio de los futuros, pues termina chocando a Colombia en los últimos periodos. Juan, ¿estás ahí? Sí, sí. Creo que falta una conclusión, y es la última, que se deben incorporar variables adicionales que logren identificar los factores asociados a las medidas tomadas por Estados Unidos. Asimismo, como lo mencionó Jorge, es determinante el que solo se analicen factores, no como el comportamiento que ha tenido la pandemia, sino los commodities y el petróleo en el caso colombiano. Muchas gracias por su tiempo y pues quedamos atentos a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Jorge, doctor Juan David, por compartir con nosotros esta información. Siempre será muy importante que monitoreemos cómo se comportan las empresas en medio de este proceso, pero sobre todo cómo se comportan los índices, la bursatilidad de un país como Colombia, a pesar de que nosotros no somos especialmente involucrados con este tema. Yo solamente hago un comentario antes de trasladarles una pregunta que está en este momento en nuestro chat. Hago una pregunta y es, ¿será doctor Jorge, doctor Juan David, que habrá que incluir en los pensum una materia llamada crisis, incertidumbre y mercados y reacción de mercados? Tal vez. Pues, Jazmín, te cuento algo muy interesante. Como profesores, y pues creo que aquí la mayoría de los que estamos en la sesión nos estamos involucrados a la academia, yo creo que siempre es fundamental que tengamos una electiva asociada a los temas de investigación que trabajamos. Y en eso el programa de Economía, la Universidad de La Salle, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales nos ha apoyado mucho. Ya este es el tercer semestre que ofertamos una electiva llamada Contagio y Crisis Financieras, donde se analizan efectivos tópicos. Entonces, yo creo que es bastante importante. Se trabaja desde una perspectiva histórica para no repetir los errores del pasado, y se trabaja un segundo y tercer corte desde una perspectiva técnica para emplear esta clase de modelos. Sin duda alguna es muy importante enseñarle a las siguientes generaciones cómo abordar estas palabras sin entrar en pánico. Diana Carolina les traslada una pregunta y es, en este momento, ¿cuál es la forma de inversión más rentable que tenga menos riesgo, que no sea vivienda? ¿Podría ser fondos de inversión? Bueno, Diana, yo te cuento algo bien particular que está pasando con los fondos de inversión. Es el comportamiento en el último año. Por ejemplo, analicemos el caso de los hedge funds. Los hedge funds esperaría que tienen rendimientos muy altos porque el mercado estuvo a la baja. Sin embargo, lo que se observa con estos fondos es que el rendimiento no ha sido muy alto. El rendimiento de los fondos pequeños está sobre el 2% a nivel internacional, y el rendimiento de los fondos en general, de todos los hedge funds, es del 0.1-0.2%. Eso está asociado a que en estos momentos el movilizar los capitales está saliendo un poco costoso debido a la pandemia. Entonces, los fondos de inversión, aunque son estrategias rentables donde tú puedes diversificar riesgo, donde puedes ir por un portafolio conservador, un portafolio de alto riesgo, un portafolio tal vez muy seguro, pues no ha presentado los rendimientos que venía en los últimos años. No podría aconsejarte en este momento para un activo en específico. Las empresas de tecnología están teniendo un buen performance, pero lo que te digo, está asociado a un riesgo de concentración que no sabemos en qué momento pueda llegar a estallar y generar pérdidas sustanciales. Diana, ¿eso contesta tu pregunta? ¿Dianita no está por ahí? Bueno, ¿alguien levantó la mano? Ah, Diana dice que sí, que muchísimas gracias. Perfecto. ¿Alguien levantó la mano? ¿Nicolás Muñoz? Sí, una pregunta para el grupo que está presentando. ¿Qué papel creen que jugó y si alcanzó a entrar en el periodo de tiempo que analizaron las elecciones en los Estados Unidos
Y pues decían ustedes que para el caso de Estados Unidos, el sector de tecnología jalonó un poco los indicadores. Para el caso de Colombia, ¿qué pudo haber jalonado ese comportamiento en los mercados, aparte pues del petróleo? ¿Nos vemos expuestos a lo que diga el petróleo o algo más pudo jalonar el comportamiento en el caso colombiano? Muchas gracias. Muy bien, Nicolás. Bueno, en primer lugar, el periodo de estudio lastimosamente nos llega hasta septiembre, pues por la premura de entregar, digámoslo, la ponencia. Y digámoslo, lo podríamos extrapolar al estudio de la guerra comercial. Efectivamente, esta clase de noticias afectan la volatilidad de los índices bursátiles, pero no día a día. Son noticias muy puntuales que pueden generar incrementos sustanciales, pero que se van desplazando a través del tiempo. Para esto hay un paper, se me olvida el nombre del autor, que utiliza un modelo Bargach de impulso-respuesta, de cómo las medidas tomadas por parte de los Estados Unidos respecto a la guerra comercial afectan el comportamiento de los mercados internacionales. Es decir, que claramente si extendemos el periodo de estudio, la volatilidad del mercado ante las noticias de las elecciones en los Estados Unidos va a ser sustancial, ya que en ese periodo de incertidumbre, pues los mercados están supremamente asustados y lo que se ve son movimientos abruptos generales de mercado. Entonces, claramente sí puede influir. Respecto a tu segunda pregunta, no, qué pena, discúlpame, ¿me la podría repetir la segunda pregunta? Sí, era sobre en el caso en el caso de Estados Unidos lo que jalonó el comportamiento fue tecnología, pero pues en el caso colombiano no es que tengamos tecnología. ¿Qué pudo haber jalonado aparte del petróleo o si estamos expuestos a lo que diga el petróleo para saber qué va a pasar acá? Pues mira, algo bien particular es que aunque el mercado de los Estados Unidos tiene un muy buen rendimiento, el de Colombia no es tan notable, precisamente por ese factor que mencionas. Colombia no tiene una gran diversificación en los activos que cotizan en bolsa. O sea, no tenemos un grupo de empresas enfocadas 100% en tecnología o empresas que tengan un valor agregado sustancial. Tenemos un grupo de empresas que cotizan y que marcan una pauta a nivel local, pero que no pueden jalonar con la misma fuerza al índice Colcap como jalonan al Standard & Poor's 500 las otras empresas. En Colombia es importante entender algo, y es que aunque el movimiento local, el movimiento de las acciones dentro del índice es muy importante, la relación que existe o el espejo que existe para Colombia es cómo se mueve Estados Unidos. Te estoy hablando que el coeficiente de correlación para este momento de la investigación anterior es de 0.7, 0.72 para el caso de Colombia. Es decir, que si Estados Unidos se mueve al alza, el mercado colombiano termina moviéndose al alza, no en la misma proporción, digamos, lo que no es una relación lineal, pero sí termina teniendo un efecto muy similar al que se ve en los Estados Unidos. Sí, sin duda alguna tenemos una muy importante dependencia del mercado de los Estados Unidos en Colombia. Vamos a dedicarle estos últimos minutos a los comentarios que el equipo del doctor Rafael Romero y de Stephanie Gutiérrez le tengan al equipo de la Universidad de La Salle. Doctora Mari, bienvenida. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de comentar. Realmente me pareció de muy buen nivel el trabajo en un nivel técnico, ¿verdad? Estos modelos de volatilidad son, ¿verdad? Yo creo que están en la frontera, ¿verdad?, de los modelos estadísticos que se ocupan para este tipo de estudios. Mi pregunta es bastante simple y me gustaría que los autores nos pudieran orientar un poco sobre las conclusiones del trabajo y las posibles aplicaciones, ya sea para el mercado colombiano o quizás para el mercado latinoamericano. Algo que me dejó preocupado es el riesgo de concentración que mencionaban sobre las posibles burbujas que se pudieran generar más adelante. Ojalá nos pudieran iluminar un poco más sobre eso. Y por otro lado, las recomendaciones para fondos de pensión. Por ejemplo, en Chile son muy importantes los fondos de inversión, que invierten, ¿verdad?, gran cantidad de recursos en instrumentos financieros. Por lo tanto, las recomendaciones o las conclusiones que me gustaría que ellos nos comentaran es, desde un punto de vista de supervisores,
que tienen que fijarse los supervisores y quizás los administradores de fondos de pensión, ¿verdad? ¿Cómo tendrían que tomar, por ejemplo, los resultados de este estudio y cómo tendrían que modificar su toma de decisiones? No sé si queda más o menos clara las preguntas. Claro que sí, doctor Rafael. Bueno, en primer lugar, ese tema de concentración es súper interesante. Pues bueno, ya no sé si tengo un par de minuticos para ampliarlo. Lo que sucede en las crisis financieras normalmente es que al tratar de contrarrestar la situación, los gobiernos optan por una política monetaria expansiva, es decir, disminuyen tasas de interés, inyectan dinero al mercado, y eso hace que pues, los inversionistas soliciten crédito cada vez más fácil. Esa inyección de liquidez abundante los lleva a invertir y seguir invirtiendo. Y el miedo desaparece al darse cuenta que empresas como Apple, Amazon o Facebook siguen teniendo rendimientos bastante altos. Aquí el problema es de cómo una empresa que tiene muy buenos fundamentales, bueno, aquí estamos financieros, contadores, públicos, economistas, entendemos que estas empresas tienen muy buenos fundamentales desde el punto de vista de estados financieros, pueden ser estropeadas o pueden dañar su perspectiva futuro por esa concentración de la inversión de la liquidez. Entonces, ¿cuál debería ser ese consejo para la política macroeconómica de los países? Estar muy atentos cuánto tiempo vamos a permanecer con esas tasas de interés tan bajitas. Si se permanece por mucho tiempo con tasas de interés bajas, el nivel de liquidez aumenta desmesuradamente y se ve el mismo efecto de la crisis.com. Crisis.com, 2001, Torres Gemelas, bajan tasas de interés, dura mucho tiempo, se inyecta demasiada liquidez al mercado sumado a las hipotecas y se da una burbuja. Entonces, digamos lo que el mercado de los Estados Unidos, la política de los Estados Unidos y la política de la mayoría de los países tiene que estar muy atenta de permanecer por mucho tiempo con esas tasas bajitas, lo cual es bien polémico, ¿no? Porque la solución ahorita es keynesiana y de ahí salimos de la crisis, pero si permanecemos mucho con esas tasas de interés bajas, tenemos un efecto colateral que es generar una burbuja y una posible segunda crisis, que ha sido como la nota de prensa por estos días de Bloomberg de una crisis seguida a la de COVID-19. En segundo lugar, es también muy importante el comportamiento de los fondos de pensiones o los fondos de inversión, porque en el caso, por ejemplo, de Colombia se han flexibilizado radicalmente y deberían estar muy pendientes en temas legislativos de en qué se va a invertir los fondos de las personas que están cotizando para dichos fondos. Entonces, yo creo que es importante que esta clase de investigaciones o, digámoslo, para cada país aplicada, la tengan presente los fondos en revisar sus perspectivas de valor en riesgo, revisar sus perspectivas de incumplimiento o de pérdida, porque literal, o sea, lo que uno lee en estos últimos días es el valor en riesgo de cada uno de los papers, de los activos, ha sido roto, o sea, ni el VAR al 1%, ni el VAR al 5%, ni el VAR al 10%, muestra la volatilidad que tiene el mercado. Entonces, los fondos de pensiones tienen que reestructurar sus portafolios con el fin de que no nos pase lo que nos pasó a Colombia a finales del año pasado, y es que tuvimos pérdidas significativas en el rendimiento de nuestras cuentas. Esas serían como dos de las preguntas, doctor Rafael, que son muy interesantes y en serio se presta para un debate muy chévere desde la perspectiva de Chile y desde la perspectiva de Colombia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Le damos las gracias al equipo de la Universidad de La Salle, al doctor Juan David Cárdenas, a Jorge Mario Salcedo por compartir con nosotros esta información. Obviamente, ustedes han planteado varios interrogantes, varias cositas que quedan para ser ampliadas, para ser discutidas, pero como aquí estamos creando comunidad, entonces ahí están en las memorias nuestros correos electrónicos, están por supuesto nuestras instituciones para que hagamos de alguna manera sinergias buscando mayores respuestas y ampliaciones a estas informaciones. Yo, siendo las 12:30 del día, les doy las gracias a los tres equipos de trabajo, al doctor Rafael Romero, a Stephanie Gutiérrez, a Nicolás Muñoz, a John Escobar, a Daniel Roque, a Jorge Mario y a Juan David por haber presentado estos trabajos en este Congreso InterGES, este importante espacio.